Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. Anxiety. Cuatro sílabas. Anxiety. Acentuación en la segunda sílaba. Anxiety. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Anxiety. A continuación, un ejemplo en una oración. Él siente ansiedad antes de los exámenes. He feels anxiety before exams. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español, gramática básica, la cual está llena de lecciones para que puedas aprender a hablar y pronunciar el inglés correctamente.